Saludos, buenas bendiciones, guetorianos. Bendiciones a todos los guetorianos del mundo. En especial a los que viven aquí en República Dominicana y los necesitados. Señores, les vengo con buena noticia. Por eso yo creo que hay que seguir haciendo el bien sin mirar a quién, como dicen. A mí me gusta la transparencia y me gusta la claridad. ¿Me entiendes? Porque como le dije el otro día en un video, Dios y los espíritus de luz nos tienen a nosotros, algunos caballos de misterio, algunos servidores para hacer el bien. Pero le voy a explicar por qué le estoy diciendo eso. Mira, ahora mismo yo estoy aquí en la Multiplaza, la Romana. Acabo de encontrarme con una guetoriana full, heavy. Una guetoriana que tiene mucho tiempo ahí en la incógnita. Es parte del proyecto desde mucho tiempo. Ella me llamó hace días, me dijo de unas donaciones que se iban a hacer. Y ahora mismo acabo de recibirla. Y nada. Déjame ver. Yo quiero que por favor, ni aunque sea 10 familias de aquí de la Romana que realmente lo necesite, déme darle una luz. No es mucho, pero yo sé que va a ayudar para algo. Le vamos a estar entregando una fundita. Espere, déme un segundo. Tal vez mucha gente se los halle en poco, pero hay mucha gente que hoy en día no saben qué van a comer. Mírenlo ahí, yo lo tengo en la guagua todo. Aunque sea de a poco, se le va a entregar. Mírenlo ahí. Me gustaría que nosotros, como yo tengo muchos seguidores en el país entero, llegar a diferentes lugares, pero lamentablemente ustedes saben con lo que está sucediendo, no voy a poder. Otra cosa, yo sé que mucha gente le da vergüenza contar su necesidad en público. Yo acepto que me tiren en privado gente de aquí de la Romana y aledaño. Buscamos la forma de hacérselo llegar. Mírenlo ahí. Le vamos a hacer esas pequeñas donaciones a la gente. Ahí hay aceite, un galocito de aceite, ahí hay sopita. Miren, aquí hay huevo. Mírenlo ahí. Se lo vamos a hacer llegar. Vuelvo y les repito. Para mucha gente eso no es nada. Pero hoy, de nada hay un motoconcho. Hay un guetoriano que no ha comido hoy. Y una persona cercana, cualquier gente que me vea, que me conozca y sepa realmente que lo necesita, tírenme en privado que nosotros le vamos a hacer las donaciones. Era el momento de unirnos y es lo que yo le digo. En ese caso era porque yo quería meterme a la política para ayudar a la gente. Porque a través de mí podemos hacer más. Mírenlo ahí, que no es que sé yo qué. Mírenlo ahí, lo vamos a entregar a la gente que quieran y entiendan que lo necesitan. Lo vamos a hacer en privado tampoco, no es que para buscar cámara. ¿Me entienden? No es para buscar cámara con la necesidad de nadie. Pero vuelvo y repito, yo sé que hoy, hay gente que no han comido. Hay gente que no saben con qué van a alimentarse hoy. Entonces, el que esté cerca de aquí de la Romana, me tire en privado si no quiere hacerlo en público. Me tira en privado si no quiere hacerlo en público. Y nosotros vamos y se lo hacemos llegar. Esto para que ustedes vean que Ghetto Gaga es más que crítica, es más que cualquier cosa. Nosotros somos una familia. Y en momentos difíciles nosotros estamos para ayudar. Vuelvo y les repito, ustedes no entendían el concepto de la política. Si en la política uno había llegado, uno podía ayudar. Pero todo el mundo afuera, nadie puede ayudar a nadie. Entonces, nosotros estamos aquí para ayudar. El que crea que necesite, que realmente no tiene con qué comprar sus 2 libras, sus 3 libras de arroz para comer, aunque sea 3, 4, 5 días, tírenme, que nosotros le vamos a hacer esas donaciones. Tírenme desde ahora, oigan por qué. Ustedes saben que el tiempo es limitado. Yo se lo haré llegar lo más rápido posible, donde sea que sea. Vuelvo y le repito, el que no quiera hacérmelo aquí público, que no lo haga público, está bien, yo entiendo, a uno a veces le da vergüenza, pero me tira en privado, Giovanni, mira, yo lo necesito.
No le vamos a hacer de que a llevar cámara, de que para que la gente vean que tú necesitaste hoy y nosotros te ayudamos. Pero quiero que quede claro, estamos ayudando a la gente, no de boca. Gracias a Marta. Esa muchacha está ahí en gueto y ella hace sus donaciones aparte. Y me llamó Giovanni, mira, yo sé que tú tienes mucha gente y yo sé que mucha gente lo van a necesitar. Y vino, me lo trajo desde Valladolid. Para que ustedes vean que en este proyecto hay gente que vale la pena. Y si todos nos unimos y ponemos un grano de arena, yo sé que ninguno de la gente espiritual de nosotros va a pasar hambre. Vuelvo y le repito, el que crea que necesite. No una gente que pueda comprar 5, 6, su 10, 15 libras de arroz. Gente que pueda comprarlo, no. Sino una gente que usted sepa que realmente lo necesite. Puede vivir en el 6, en cualquier parte de Villahermosa que yo voy ahí. Y se lo voy a entregar. Ahí hay como para, vamos a decir, como para 11, de 11 a 10 familias. Nosotros tenemos ahí. De 11 a 10 familias. Que tal vez uno se lo encuentre poco. Pero imagínate 10 familias que no tenían para comer hoy y hoy consiguieron para comer. Mañana consiguieron para comer, pasado también. Entonces, vuelvo y le repito, gente que lo necesite. Si tú no lo necesitas, ni me llames ni me escribas. Una gente, los guetorianos que estén pasando hambre, que entiendan que no tienen con qué comer hoy porque su marido paró del trabajo, porque su mujer no está trabajando, su hijo está pasando hambre ahí. Tírenme privado que yo le voy a llevar la compra donde tenga que llevársela. Lamentablemente, vuelvo y repito, yo sé que los guetorianos están en toda la parte del mundo, pero nosotros no nos podemos mover. Nosotros no nos podemos mover con esta vaina. Fácilmente yo quedo varado por ahí. No puedo ir lejos. Y ustedes, los guetorianos, señores, a partir de ahora, sepan bien a quién ustedes van a seguir. Sepan bien a quién ustedes le van a dedicar su tiempo. Lo digo en sentido general. Con todo esto que está pasando, es que uno se da cuenta que realmente hay muchas personas que uno está perdiendo su tiempo. En la hora de la verdad no están ahí. Principalmente, mayoría de los peloteros de aquí de la República Dominicana, que son multimillonarios, que a través de nosotros han conseguido mucha fama, mucho dinero, y no comparten, no ayudan, no hacen nada. Están todo el mundo callado. Muchos artistas. Ahora mismo hay artistas de emboceros que no han conseguido el dinero que tienen los peloteros. Y están haciendo más. Entonces, sepa bien a quién usted le va a dedicar su tiempo de ahora en adelante. Yo siempre lo he dicho. Tú puedes recuperar el dinero. Tú puedes recuperar tu mujer, un hijo, la salud. Pero el tiempo nadie lo recupera. Entonces, sepa bien con quién tú vas a perder tu tiempo. El tiempo es oro, señores. Estamos perdiendo tiempo siguiendo una balsa de rata vieja que no hace nada por nadie. ¿Me entiendes? Vuelvo y les repito, señores. 10 familias que ustedes entiendan que tienen la necesidad. Mi teléfono está open. Me pueden tirar aquí por Messenger o por donde ustedes quieran. No voy a dar mi teléfono privado porque mucha gente me va a tirar. Entonces, yo no voy a poder ayudar a todo el mundo. Pero tírenme en Facebook que me van a conseguir. Yo estoy 24/7. El que crea que necesito, ustedes me tiran. Un guetoriano. No importa dónde sea que esté, aquí en La Romana, yo voy a ir y se lo voy a llevar. Que entienda que no tiene con qué comprar su comida, señores. Porque vete a ver un ejemplo, yo me quedo con eso donde yo no lo necesito. Gracias a Dios y a los espíritus. Entonces Dios castiga. Vamos a hacérselo a alguien que realmente lo necesite. Ahí hay un galoncito de aceite que puede durar unos 6, 7 días. Ya son 7 días tú sin pensar que dónde tú vas a llevar el aceite para freírle el huevo a tu hijo. Vuelvo y repito, 10 a 11 familias, escríbanme, que ustedes realmente necesiten. No importa, señores, que sea joven, que sea viejo. Si tú lo necesitas, escríbeme, que nosotros le vamos a hacer las donaciones. Ya ustedes vieron, ahí tenemos la compra. Yo voy a estar pendiente al que me escriba. No le dé vergüenza, porque yo sé que ahora mismo todo el mundo estamos en necesidad. Todo el mundo estamos necesitando. Vuelvo y le repito, señores, eso fue una muchacha que se llama Marta.
Ella me dijo, Giovanni, si tú quieres, no lo hagas público. Creo que hay que hacerlo público, que eso motiva. Habemos gente que estamos adornando el dinero abajo de la almohada y no sabemos qué hacer con ellos. Este es un momento de nosotros, los hermanos, unirnos. Y vuelvo y les repito, sepan bien con quién ustedes van a perder su tiempo ahora mismo. A veces tú estás casado con una rata vieja que no vale la pena. El momento de tu mujer date cuenta si tú tienes un marido de verdad responsable en un caso así como este. Y tu hombre también. Es momento de tú saber si tú tienes una mujer de verdad que valga la pena en un momento como este. No es nada más de que los hombres. Va para los dos géneros, tanto mujer como el hombre. Elijan bien ahora. Vuelvo y les repito, no es con todo el mundo que se pierde tiempo. Yo acepto también, dueño de Gagá, que conocen gente que le están tirando ahora mismo aquí en La Romana, que mira, fulano, ayúdame ahí, yo no he comido hoy. Me pueden tirar, confianza. No importa, nosotros no tenemos de que, ah, no, que fulanito no es mío. Yo soy de todo el mundo. El que entienda y me pueda tirar, tírame. Ya hay una que me tiró. Hay dos que me tiraron. Tres que me tiraron ahora mismo. Me están llegando los mensajes. Yo cuando me pare ahora de hacer en vivo, yo voy a ver los mensajes y voy a ir donde ustedes me digan. Vuelvo y les repito, señores, vamos a ayudar. Vamos a ayudar a la gente. Vamos a ayudar. Vamos a hacer de nuestra parte. Si yo ayudo a 10, fulanito ayuda a 10. Fulanito ayuda a 5, ayuda a 5. No vamos a pasar hambre los hijos de la religión. Si cada quien que puede ayuda a 10, yo ayudo 4, tú ayudas 2, el que tú puedas. En la religión no se va a pasar hambre y tú verás que vamos a superar esta. Porque va a llegar un momento, la gente que el virus no lo va a matar, ¿verdad? Pero lo va a matar el hambre. Lo va a matar el hambre. Y estas donaciones que se van a hacer hoy, esto no va a parar. Nosotros vamos a estar donándole cosas a gente. No voy a empezar a mencionar nombres todavía, pero ahora ustedes saben que nosotros estamos trabajando en eso. Nosotros somos una ONG sin fines de lucro al final. Nosotros pensamos en el bienestar de ustedes. Vuelvo y les repito, no estamos buscando de qué protagonismo, de que ah no, que fulanito sí es bueno. No, no, que nosotros estamos pensando en lo demás. No estamos buscando protagonismo ni que nadie nos vea de que como los santos, que qué sé yo, que no. Simplemente entendemos que debemos hacer la obra. ¿Me entiendes? Yo tenía la opción de hacer esto, no hacerlo público, quedarme callado y coger lo que yo quisiera, pero y mi conciencia. Y yo sé, después de Dios, son los espíritus que permiten que eso llegue a mí porque saben que yo lo voy a repartir. Hay mucha gente que no lo sabe. Mi mamá, donde ella vive, mi mamá vive dando donaciones desde muchos años. Mucho tiempo mi mamá vive dando donaciones. Y nosotros no somos ricos. Nosotros no somos ricos, no somos millonarios. No te voy a decir que en un momento mi mamá no lo necesite, porque hay que ser sincero. Pero nosotros damos. Y dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre. ¿Me entiendes? Entonces hay mucha gente que tienen y no dan. Están ahí y no dan. Pero yo creo que al final Dios le va a pasar factura a esa gente. Y vuelvo y le digo, le voy a decir algo, señores. Cuídense, no tomen esta vaina de relajo, que esto es en serio. Yo vi Johnny Ventura, tenía 3 días interno en el hospital, supuestamente con el virus, y él salió. Pero más sin embargo, hay personas de casos recursos que tienen pila de días y 20, 30, 40 días y no se han recuperado, señores. Ustedes hagan su parte, que los espíritus van a hacer el restante. Hagan su parte, no se lleven de que esto no es nada. Y lo primordial, vamos a hacer bien, que es el momento de hacer bien, señores, vamos a hacer bien. Yo voy a buscar. Ya yo tengo 2 familias que yo sé que hoy no tienen con qué comer. A cada rato vienen gente a mi casa, yo lo ayudo en lo que yo puedo. ¿Me entiendes?
que son cosas que uno no lo sube a la luz, pero nosotros vivimos haciendo el bien. Por eso es que Dios nos bendice. Por eso es que Dios nos bendice. Ustedes también hagan el bien, señores. Mírenlo ahí. Déjenme enseñarles para que ustedes vean. Miren. Mírenlo ahí. Todo eso lo vamos a dar ahí, ahí adentro de... En el baúl de la guagua. Mírenlo ahí también. Todo eso es para darlo. Nosotros lo vamos a dar. Y vuelvo y les repito, Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador alegre. Vamos a olvidarnos de fulanito. Vuelvo y les repito, cualquier dueño de gagá que me escriba que fulanito le escribió hoy no tiene con qué comer, tírenme que yo voy a hacer mi parte. Mírenlo ahí. Ya usted sabe, bendiciones, y voy a esperar que ustedes me escriban, ya usted sabe. ¡Rompe!